Tuvimos mala suerte de bajar llanta bajando el tercer especial. La misma suerte que corrió Chatín subiendo el segundo. No fue necesario parar a cambiarla, llegamos casi en aro, pero igual perdimos muchísimo tiempo. Y bueno, quedan dos especiales ahora que hay que salir a ganar. Bien, fue una carrera complicada porque era un tramo muy técnico, muy trabado, con partes rápidas, peligrosas, porque teníamos todo el tiempo el precipicio al costado en una ruta muy angosta. Teníamos que estar muy, muy concentrados, gracias a Dios. Todo salió bien, Ricardo como siempre espectacular en el hoje ruta y redondeamos un buen día, ¿no? Hemos ganado el día de hoy la categoría y la general y nos acercamos muchísimo en el campeonato. Importante porque mantenemos la racha que comenzamos el año pasado, que hemos ganado todas las carreras de asfalto. Agradecido con mi equipo que como siempre me da un excelente auto, con Ricardo, con todos mis familiares que me vienen a ver, que están pendientes, con toda la gente que me sigue en las redes sociales, con mis auspiciadores como siempre, con Primax, Vistoni, Ladrillos Pirámide, CPP Airtane, 360 Energy Drink y bueno, con el grupo Firvas también, ¿no?